No, oye, ¿vas a hacer que hoy que unos cucuruchitos de pepino? Esta es una receta, la primera que yo empecé a hacer con mi hijo cuando estaba muy chiquitito. Ajá. Entonces, lo que necesitamos son cosas bien básicas. Alimentos de temporada, el pepino pues normalmente está todo el tiempo. Sí. Hay que darle como, pues aquí, ahuecarlo. Limpiecita. Ahuecarlo. Y yo les recomiendo que si no lo encuentran biológico, orgánico, ¿sí? que a veces no hay al alcance, hay que pelarlo porque generalmente vienen encerados. Entonces, ándale. Eso es bueno saberlo, mejor y también pelarlo. El jitomate viene encerado, claro. ¿verdad? Lo he visto, sí. Entonces, se ve. De hecho, me dijeron que en redes sociales vamos a tener una promoción en donde vamos a regalar un kit muy interesante, entonces para que sigan la receta y la gente que la haga y mande su foto, pues les van a dar este kit, ¿no? De educación alimentaria. Pero bueno, el tema es que hay que ahuecarlo y esto lo pueden hacer los niños con una cuchara, bien fácil, y hay que meterle sorpresas. El factor sorpresa para el niño es súper interesante y el tema de los colores. Y otra cosa que ahorita que estuvimos en el refri es bien, bien importante. Muchas veces me dicen las mamás, es que no quiere nada más que la galleta y el nugget. Pero ¿quién compra eso? Entonces, si tú le pones el plato de, pues, no sé, el mango partidito, los tomatitos, y llega el niño de la actividad física y tiene hambre y abre el refri, es lo único que encuentra, es lo que se va a comer. Tienes toda la razón. Entonces, claro, que hay niños que no están acostumbrados, hay que tener paciencia. Okay. Paciencia es la ciencia de la paz. O sea, ustedes paciencia, porque las mamás a veces nos jalamos los pelos. Sí. Entonces, no come nada, pues entonces mejor prefiero darle el nugget. Todo lo de papelitos, que es más rápido y más fácil. Claro. Y no. Y aquí es muy sencillo, lo involucras metiéndole lo que haya en ese momento. Entonces, pues le pueden meter al pepino algo de la zanahoria, a lo mejor un tomate. Y dices, oye, pero es que mi hijo me va a aventar el tomate. No, dale chance. Tienes que tener como esa idea de que, pues sí, sí tiene que experimentar. Si nosotros no les damos la oportunidad de experimentar, es bien difícil, ¿no? Okay. Oye, no, pues que resulta que el pepino... ¿Y entonces cuál es la idea? ¿Que se lo coman así a mordidas? A mordidas, claro, pero bueno. ¿Ajá? Ajá. ¿Y lo vamos a preparar con algo o nada? Sí, vamos a hacer un aliño. Ajá. Aquí, que es aceite de oliva. ¿Aliño? ¿O cómo le podemos decir? Pues sí, un aderecito. Un aderecito, okay. Ándale. Esto es aceite. Ajá. Y esto es limón. Ajá. Pueden poner a los niños a exprimir el limón. Okay. Esa es una buena actividad. Y tener mucho cuidado con el cuchillo y todo esto. Y, ándale, dale una vueltecita. Lo pueden emulsionar así. Okay. Un poquito de sal. Y básicamente es eso. Por ejemplo, acá... ¿Y el ajonjolí para qué lo vamos a usar? Para adornar. Y también que ellos vayan viendo estos alimentos que normalmente los usamos más en onda gourmet, ¿no? Como cierto. Hay que darle la oportunidad que ellos prueben. Y luego se los comen a puños, ¿eh? Te sorprendería. Okay. Voy a pasar para acá para agarrar otra... cuchara, ¿sí? Para meter el mango. Oye, pero pues es que esto no combina. Ustedes combinen colores y luego a lo mejor no se pueden imaginar cómo los niños reaccionan a este tipo de... Tienes toda la razón. Luego ni siquiera nosotros queremos intentar que prueben diferentes cosas, hacer el cambio. Claro. Creemos, no les damos ese voto de quizás sí, ¿no? Y te sorprendes. Y nos sorprendemos, sí. Ya estuvo. Bueno, pues lo ponemos aquí. ¿Ja? Se lo vamos a echar arribita. A ver, vas. Le podemos poner aguacate. Busquen siempre innovar. Esto no es como una receta tal cual. La idea es que se suelten el chongo en la cocina. Y hay gente que dice, es que yo ni cocino. Esto no es cocinar. Esto es como dejar que fluya la cosa y que el niño lo haga. Y en la medida que el niño pueda hacerlo, y esto no tiene ciencia, miren qué bonito quedó como la textura. Uh-huh. ¿Y cuánto te tardas? Nada. Entonces, es como el tema de que aquí no va ninguna azúcar añadida, porque normalmente los aderezos que compramos en el súper sí traen muchas azúcares. Azúcares y glutamatos. Y cosas que no queremos. Conservadores raros que no queremos consumir. Igual y ya, y entonces puedes decirle al niño... Ay, pues... no, o sea, yo creo que si lo ve, sí tiene que venir con bastante hambre la primera vez, pero la segunda vez a lo mejor dice... Pero ¿sabes va a tener el recuerdo de que sí le gustó? La cosa es que involucrarlo, hacer que se involucre. Y en el proceso, que vaya probando, esa es otra trampa. Okay. No, tú estás comiendo, es como, qué rico está el mango, ese es mi super tip. Tú, aunque no te guste el tomate, qué rico, y tarde que temprano caen. O sea, ¡bravo, Cintia! ¡Muy bien! Oye, y entonces así con la mano, su servilletita y a mordidas. Sí, hombre, que se embarren. Que ese se embarren, es otro, ese es otro tema, ¿eh? Que se embarren, que ellos puedan tener la posibilidad de tocar, sentir texturas. Buenísimo. ¿Dónde podemos encontrarte para tener ideas de recetas? No sé si tengas una página. Sí, me encuentran como la mamá de Rocco en redes sociales. ¿Eres la mamá de Rocco? No soy la mamá de Rocco. Rocco es Rocco. Rocco. Okay. Rocco. Mamá de Rocco. Uh-huh. Ay, es que qué tal después, ya cuando tienes hijos te vuelves la mamá. Exacto. Dejas de tener identidad. Justamente. Eso que me gustó. Eso mamá es de Rocco. Gracias. Ya estás. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego.